Hola, yo soy César y les voy a explicar cómo se resuelve el problema 3 de la Olimpiada de Secundaria del día 1 de la OMI 2020, Cuatri. Lo primero es entender el problema. En el problema te daban un método para ir dividiendo de forma, bueno, dividiendo varias veces un cuadrado que su lado era igual a una potencia de 2. Como se muestra aquí en la figura, o sea, inicialmente el cuadrado empezaba todo con una región a la que se le asignaba el número 0. Esa región se dividía en 4 y cada una de las 4 partes se iba numerando con el número que siguiera del último que habías asignado. Por ejemplo, empezabas del 0, seguía el 1, 2, 3, 4 y luego de nuevo. Si las regiones todavía eran mayores a 1, las volvías a dividir en 4. Por ejemplo, aquí en este caso, la región 1, que era este pedazo, lo dividías en 4 y seguías con el número que continuaba, o sea, del 4 seguías 5, 6, 7, 8. Luego la región 2 la dividías en 4, 9, 10, 11, 12. Posteriormente la 3, 13, 14, 15, 16, etcétera, hasta que las regiones te quedaran solo de tamaño 1. Esa era la forma en que se dividía el cuadro. En el problema te decían que te daban un número de región y tenías que hacer que Karel se moviera a la casilla a la que le hubiera correspondido ese número en caso de que hicieras esta división y numeración que se describía, y ahí tenías que apagarte. Bueno, una parte esencial para poder resolver el problema era entender cómo se llevaba a cabo la asignación de números, que fue esto que ya expliqué un poco. O sea, empezabas con el 0, dividías en 4 y en este orden: esquina inferior izquierda, esquina inferior derecha, esquina superior izquierda, esquina superior derecha. Ibas numerando 1, 2, 3, 4, luego volvías a dividir todos entre 4 y empezabas por el primero: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una parte muy útil para poder llegar a la solución de este problema, no la única, pero una forma de representarlo, es esta que pongo aquí, que es: tengo inicialmente una región 0 y esa región se divide en 4, en la 1, la 2, la 3 y la 4. Después cada una de estas regiones a su vez se divide en otras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 20. Si siguiéramos, si el cuadrado original hubiera sido de 8 por 8 y entonces estas hubieran sido de 2 por 2, podría seguirse dividiendo y aquí habríamos puesto a conectadas al 5 las regiones 21, 22, 23, 24, al 6, 25, 26, 27, 28, etc. Esta forma de representarlo, esto que ven aquí, es lo que se conoce como un árbol y es una forma muy común de representar datos en cuestiones de algoritmos o de ciencias de la computación. Entonces, ¿qué es un árbol? Básicamente un árbol es un conjunto de nodos, estas bolitas de aquí se llaman nodos, y cada nodo tiene un dato, en este caso va a ser un número, y están conectadas entre ellas los nodos de la siguiente forma. Siempre hay un único nodo que está hasta arriba de todos al que se le llama raíz del árbol. Y bueno, los informáticos decidieron que los árboles crecen de la raíz hacia abajo. Lo cual es un poco atípico, pero así es como se representa normalmente. Y al estar así conectados los nodos, se les llama que un nodo tiene un padre, que es la línea que va hacia arriba de él, es decir, hacia un nivel arriba de él, y tiene hijos, que son los que están abajo de él. Entonces, por ejemplo, en este caso 3 es el padre de 13, 14, 15 y 16. Y se llama que 13, 14, 15 y 16 son los hijos de 3. Entonces, algo muy importante en un árbol, perdón, es que
Un árbol puede tener solo un padre, pero puede tener muchos hijos, como es este caso de aquí. Y ahora, esta forma particular que usamos de numerar los nodos, en las que dijimos, ah, el nodo raíz va a ser el 0, y sus hijos van a ser 1, 2, 3, 4, y después con los que están abajo seguimos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 20. Y si seguíamos otro nivel, se vería 21, 22, 23, 24, 25, hasta el 84. Esa es una forma particular de representar el árbol, pero que en este problema nos resulta muy útil, porque si ustedes lograban representar la forma en la que se asignaban las regiones con esta estructura, podrían darse cuenta de que los hijos de un árbol siempre se obtienen multiplicando por 4 y sumándole 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, los hijos de 2 son 2 por 4 más 1, 9. 2 por 4 más 2, 10. 2 por 4 más 3, 11. 2 por 4 más 4, digo 2 por 4 más 4, 12. Ajá. Y eso funciona para cualquier nodo. O sea, si nos vamos, por ejemplo, al nodo 4, decimos 4 por 4, 16 más 1, 17. 4 por 4, 16 más 2, 18. 4 por 4, 16 más 3, 19. 4 por 4, 16 más 4, 20. Y del mismo modo, bueno, no del mismo modo, pero bajo la misma propiedad, podemos saber quién es el padre de un nodo. Y eso se obtiene restándole 1 al nodo y dividiéndolo entre 4. Por ejemplo, 13 menos 2, digo 13 menos 1, 12. Entre 4 es 3. Quiere decir que el padre de 13 es 3. 14 menos 1, 13. Entre 4, 3.25. Nos quedamos solo con la parte entera. Quiere decir que el padre de 14 es 3. 15 menos 1, 14. Entre 4, 3.5, nos quedamos con la parte entera, quiere decir que el padre de 15 es 3. 16 menos 1, 15 entre 4, 3.75, nos quedamos con la parte entera, quiere decir que el padre de 16 es 3. De nuevo, esto funciona con cualquiera. 8 menos 1, 7 entre 4, 1.75, quiere decir que el padre de 8 es 1. ¿Por qué esto nos sirve? Lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, pero lo importante era que si ustedes lograban ver que hacer una representación como esta, que del 0 se dividía en 4 regiones que eran 1, 2, 3, 4, y luego el 1 en 4 regiones que eran 5, 6, 7, 8, el 2 en 4 regiones que eran 9, 10, 11, 12, etc. Y se daban cuenta que esta estructura les permitía saber quiénes eran los cuatro que seguían hacia abajo o quién era el que seguía hacia arriba. Van a ver cómo podemos usar esto para resolver el problema. Entonces, para resolver el problema hay que hacer varias observaciones. La primera observación, que viene de lo que acabamos de decir en la diapositiva anterior. Si tienes un nodo, puedes conocer quiénes son sus padres hasta llegar a la raíz. Y eso lo puedes hacer porque como de cada nodo conoce su padre, puedes ir avanzando hasta eventualmente llegar a la raíz. Por ejemplo, el nodo 14, si calculamos su padre, 14 menos 1, 3, entre 4, 3, quiere decir que su padre es 3. Ahora, el padre de 3, 3 menos 1, 2, entre 4, 0, quiere decir que su padre es 0. Y como sabemos que 0 es la raíz, quiere decir que ya llegamos. Sin importar cuántos niveles tuviera este árbol, o sea, si tuviera más niveles aparte de estos, tú podrías ir con esa operación restando 1 y dividiendo, restando 1 y dividiendo, restando 1 y dividiendo, restando 1 y dividiendo, hasta que llegaras a la raíz. La segunda observación era que además de poder saber cuáles son tus padres para llegar a la raíz, se puede saber qué número de hijo eres de tu padre. ¿Cómo se sabe esto? Quedamos que para saber quién es tu padre, te restas 1 y te divides entre 4, y que solo íbamos a tomar la parte entera. Si nos fijamos en cuál es el residuo que queda, vamos a ver
que los hijos dejan residuos 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, vamos a tomar de nuevo el caso de los hijos de 3. 13 menos 1, 12, entre 4 es 3 y deja residuo 0. Quiere decir que es, como tiene residuo 0, es el primer hijo de 3. Ahora, en el caso de 14, 14 menos 1, 13, entre 4, 3 y deja residuo 1. Quiere decir que es el segundo hijo de 3. En el caso de 15 es 15 menos 1, 14, entre 4 a 3 y deja residuo 2. Quiere decir que es el tercer hijo de 3. Finalmente 16 sería 16 menos 1, 15, entre 4, 3 y deja residuo 3. Quiere decir que es el cuarto hijo de 3. Entonces, no solo podemos saber cuál es nuestro camino de padres a través hasta la raíz, sino que para cada uno de esos padres podemos, si nos fijamos en el residuo de la división, saber cuál de los cuatro hijos éramos, si el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Ahora, finalmente, la última observación es que si relacionas estos árboles, que bueno, deberías de relacionarlos si pudiste llegar a esto, porque la forma de construir este árbol era viendo que esta región cero estaba relacionada a la raíz, y luego que esta primera división de la región cero eran los nodos del nivel que seguía de la raíz, y la tercera división era los nodos que seguían, o sea, esta era la raíz, luego eran los hijos de la raíz, luego eran los nietos de la raíz, la siguiente división, si hubiera una más, serían los bisnietos de la raíz, etcétera. Entonces, eso nos dice que cada uno de estos niveles es una de las divisiones en regiones que se hace en el problema. Entonces, la tercera observación era que ya que hacíamos esta relación, nos dábamos cuenta que cada que avanzábamos un padre hacia arriba, la división, el largo del cuadradito de la división se multiplicaba por 2. Por ejemplo, en este caso que solo hay 3 niveles, los nodos que están aquí, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, corresponden a regiones de tamaño 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Los nodos del siguiente nivel, 1, 2, 3, 4, corresponden a regiones de tamaño 2. El nodo del siguiente nivel corresponde a regiones de tamaño 4. Si hubiera más niveles, tendrías así. La siguiente hacia arriba serían regiones de tamaño 8, 16, 32, etc. Bueno, teniendo todo esto, ¿cómo resolvemos el problema? Para resolver el problema necesitas tres cosas. Necesitas obtener los nodos que están en tu camino a la raíz, obtener qué número de hijo eres en cada uno de esos avances hacia la raíz y saber de qué tamaño, aquí le puse avance, o sea, de qué tamaño era la división de la región. Ya que tengas eso, puedes aprender recursivamente los avances y el número de hijo que eres y hacer el recorrido. Para que quede más claro, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, este es un cuadrado de 8 por 8 y la entrada que se le dio a Karel fue el número 58, ese es el número de región a la que te tienes que ir. Entonces, lo que tiene que hacer Karel es decir, ah, pues voy a encontrar mis padres hacia la raíz. Y lo primero aquí es, a ver, pues hago la división que dijimos, que sería 58 menos 1, 57, entre 4. Me queda 14. Ajá. Eso quiere decir que mi padre es 14. Y además voy a ver qué número de hijos soy. Entonces, el 57 en 14 me dejó residuo 1. Eso quiere decir que soy el segundo hijo. Aquí estoy poniendo solo como el paso intermedio de lo que haría mi programa de Karel. Mi programa de Karel lo que hacía era divide 50. Bueno, le resta 1. 57 lo divide entre 4, 14 y se fija en el residuo. Como el residuo es 1, dice yo soy el hijo 2. Y este es la primera división, o sea que va a ser de tamaño 1.
Luego, aquí no se ve porque el programa los va quitando, pero agarra el 14 y de nuevo le hace lo mismo. 14 menos 1, 13. Y entre 4 es a 3 y deja residuo 1, o sea que de nuevo es el hijo 2. Y ahora esta es la división de tamaño 2. Finalmente, el último que quedó, bueno, el que sigue es 3, que le resto 3 menos 1, 2, entre 4 a 0 y deja residuo 2, o sea que quiere decir que ese es el tercer hijo. Y este es un avance de 4. Y finalmente, como ya llegué a 0, o sea, de 3 entre, bueno, 3 menos 1, 2 entre 4, 0, ya terminé las divisiones. Entonces, ya que acabaste eso, Karel debe de aprenderse esto, debe de decir, de avance 1 soy el hijo 2, de avance 2 soy el hijo 2, de avance 4 soy el hijo 3. Y ya que tiene eso, hace el recorrido y entonces dice, ah, bueno, lo primero que me dijeron era que de avance 4 yo era el 3. Si se fijan aquí dividí como el primer número en regiones de tamaño 4 y si se acuerdan, esta era la 1. Esta era la 2 y esta de aquí era la 3. Me quedó feo, pero bueno. Entonces, Karel dice, ah, como de las regiones de tamaño 4 yo debo de moverme a la 3 porque soy el hijo 3, entonces se mueve aquí, a la región 3. Vamos a pensar que estaba aquí. Luego dice, de las de avance 2 me muevo a la región 2, que sería la de la esquina inferior derecha, o sea que Karel se mueve aquí. Y ahora dice de las y divide, bueno, no hace en sí la división, pero es como esta división virtual. Y dice, ay, ahora de las divisiones de tamaño 1 soy la 2, que es la esquina inferior derecha. Entonces se mueve 1 a la esquina inferior derecha y dice, ya acabé, entonces me tengo que apagar. Esa era la solución del problema, la codificación. Pues básicamente son estas divisiones que les acabo de decir. Realmente la dificultad del problema era ser capaces de hacer esta construcción de una región, cuáles se iban haciendo y hacer las observaciones que mencionamos, que es, puedo saber cuál es mi camino hacia la raíz, puedo saber qué número de hijos soy. Y aparte me doy cuenta que cada región, cada nivel del árbol es un salto que se va a ir, bueno, o dividiendo entre dos si es que vas hacia abajo, multiplicando por dos si es que vas hacia arriba, y eso te permite construir el código. Era un problema que necesitaba o experiencia, habiendo visto esta clase de representaciones, o una muy buena cantidad de análisis. Si nunca habías visto esta clase de representaciones de árbol, te recomiendo que las empieces a estudiar porque son algo muy, muy usado en estructuras de datos, en algoritmos y cuando empieces a programar en C, te vas a encontrar con árboles por donde quiera. Pues espero que te haya servido la explicación y nos vemos en la siguiente.